The homegrown school feeding program in Guatemala has forged partnerships with local smallholder farmers to supply food for school meals, and the impact is remarkable. In Patzún, women are taking charge of what their children are eating in school. El programa de la alimentación escolar es nuestra mayor fuente de ingreso para nuestro hogar. Como presidenta, más que todo, digamos, nosotros pues tratamos la manera de velar por nuestros hijos. Y pues nosotros ahorita estamos más que todo viendo, digamos, todos los productos que nos vienen a dejar por parte de la proveedora. Entonces nosotros en todo eso tenemos que ver. Todos tenemos que ver y revisar y en tal de que todo vaya bien, todos los productos sean un buen producto. Fue que nosotros tuvimos como si vimos una oportunidad de crecimiento y empezamos a aceptar seguir los lineamientos que se requería para ser certificada por parte del MAC. Y ya, digamos, durante la pandemia, pues ya empezamos a recibir lo que son las bolsas. Y con las bolsas, entonces ya cada madre de familia pues prepara la refacción a su hijo o lo que desea la madre que dé a su hijo. Mis hijos se benefician de mis productos, entonces ellos, en particular mis hijos, ellos están consumiendo más, están aceptando más lo que es verduras, frescos naturales, frutas. Lo que les dan en la escuela. Pues ahí sí, todo lo que a ellos les entregan, siempre traen con vitaminas, minerales y todo eso, y eso es lo que necesitan los niños más que todo. Lo que a mí me gustaría que siguiera la etapa, como les comentaba, para mí lo que es la agricultura es mi pasión, me gusta lo que hago. A veces en nuestra cultura no tenemos el factor más que nos limita a nosotros como mujeres es no tener tierras. Aquí las familias, pues de lucha día tras día para que sus hijos coman. Porque aunque uno como madre de familia, uno con que los hijos encuentren qué comer, uno se pone feliz.